Comeo Channel. Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel y feliz año 2016. Espero que hayáis empezado el año con buen pie. Y bueno, hoy sábado, como sabéis, toca el consultorio de Comeo, esa sección donde vosotros enviáis vuestras dudas y preguntas acerca del manga, del anime, los videojuegos, de la televisión, de las series, de cualquier cosa que se os ocurra. Y yo trataré de responderos. Dejad vuestras dudas y preguntas esta vez en este vídeo. En los comentarios, en el Twitter con el hashtag Comeo Channel o en el Ask, y bueno, pues ya responderé y tal. Y las más originales, las más interesantes, pues las responderé, las recopilaré y las pondré en el siguiente consultorio. Y bueno, pues ya os digo que no me enviéis este tipo de preguntas en privado, puesto que seguramente haya más gente que me pregunte lo mismo, y una sola pregunta en el consultorio puede valer para gente que tenga la misma duda. Así que bueno, preguntarme las cosas en público y las responderé. Siempre y cuando pues esté en el comentario del vídeo o en el Twitter con el hashtag o en el Ask. Y bueno, pues estas semanas ha habido fiestas y tal, no ha habido muchas preguntas, pero bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es de Rodrigo Llobes Sánchez, que dice, ¿qué te apetecería hacer estas navidades aparte de leer manga? Pues lo que he hecho, ya que ha pasado el tiempo y tal, pues lo que he hecho es más relajarme, hacer pues ciertos vídeos especiales, ya los habréis visto, y descansar mi mente porque quiero empezar bien este año 2016 y bueno, dar más caña a muchas cosas, empezar a moverme, empezar a cambiar mucho del canal. No quiero cambiar secciones, bueno, mejorarlas, mejor dicho. Quiero mejorar las secciones, quiero hacer distintas secciones, cosas más variadas y tal, y cosas que me gusten. Y empezar a moverme, y bueno, además que me den dinero y tal, intentar colaborar con gente, intentar viajar más, intentar encontrar un trabajo que pues que se adecue a esto del canal y todas estas cosas, y pues eso, que a ver si los propósitos se consiguen. Y pues eso, estas semanas he ido dando vueltas y vueltas a mi cabeza, también descansando la mente, porque quiero pues ver un punto de vista aparte de lo que estoy ahora, y bueno, pues a ver si hay algún progreso. La siguiente pregunta es de Biatomic Crack Golfa, que dice, ¿qué te autorregalarás para Navidad? XD, pues lo único que estoy viendo que me puedo permitir son los mangas de estas semanas, las novedades, que ya los habéis visto, y bueno, pues son muy interesantes y son muchas lecturas, así que estas semanas también me he puesto a leer muchas cosas, me estoy actualizando y tal, y bueno, en cuanto llegué a a cierto punto, pues a ver si puedo mirar otras cosas. Y luego, en cuanto tenga ocasión, pues debería pensar en algún ordenador, porque este ya lleva 6 años y ya se está quedando anticuado, se está calando muchísimo. Y luego pues también una PlayStation 4, que le tengo muchas ganas de jugar a la nueva consola. Tengo que pasarme a la nueva generación y estoy muy anticuado con las tecnologías. Tengo que moverme y tengo que empezar a comprar más cosas que necesite, y bueno, pues eso, es lo que necesito ya. Esta pregunta es muy interesante, de Harry89, que dice, hola Comeo, ¿cómo celebráis la Navidad en tu familia, al estilo occidental u oriental? Gracias. Pues es un poco mezcla de los dos, no es tan divertido como las familias occidentales y tal. No hacemos gran cosa porque en realidad pues nos reunimos la familia el día 24 a la hora de cenar y cenamos todos juntos. Pues en una mesa súper larga, que después los mayores se ponen a hablar de sus cosas, se ponen a hacer fotos, se actualizan en sus vidas y todo esto. Y bueno, pues luego está el típico sobre rojo, que nunca me acuerdo de que si es en Nochebuena o en Nochevieja que me lo dan, pero bueno, el típico sobre que probablemente sea dinero. Así que bueno, ya es algo para mis ahorros, y a ver si me lo dan. Todavía no me lo han dado, bueno, no lo sé. Esto ya estoy hablando en futuro, en año nuevo no sé si me lo habrán dado, así que bueno, ya veremos. Vamos a otra pregunta muy guay de Kumiko Gakupo Otaku, un saludo desde aquí, que me dice, hola Comeo, ¿eres supersticioso? ¿Sigues alguna tradición o ritual de fin de año? Un abrazo y sigue así. Pues más o menos de fin de año no, pero yo supersticioso soy de más de karma, o sea, pasarán cosas buenas al hacer cosas buenas y viceversa, al hacer cosas malas pues seguramente todo sea desgracia y tal. Y bueno, pues siempre a fin de año siempre trato de estar preparado para las campanadas y tal, pues las uvas y estar centrado en las campanadas.
Y poco más. Eso sí, en la lotería en Navidad, pues semanas antes, siempre trato de pensar y de adivinar los números que podrían salir en el gordo y casi siempre acierto. O sea, casi siempre acierto los números. Estos últimos años, pues he ido acertándolos. Lo malo que no soy rico, nunca me ha tocado, puesto que nunca compro la lotería, siempre lo compro a mi madre y siempre compra números distintos. Así que bueno, es un poco el rollo este raro. Y luego, pues para el día del niño también hago esto de adivinar los números, pero no me funciona tan bien como en Navidad. Así que bueno, estas son las cosas que hago en estas fechas, pero poco más. Vamos a la pregunta número 5 de Serator Sub X, que dice: ¿Te gusta Harry Potter? ¿Tienes pensado en comprar los libros? Sí, bueno, es una saga que he visto desde la infancia, más por las películas que por los libros, y de hecho, pues me compraba merchandising, me compré la espada, me compré chocolatinas, las grajeas las vendían en España, pero ahora pues parece ser que hay que importarlos y todas estas cosas. Y bueno, pues sí, me gustaban las películas, los libros pues no los leía porque no me gustaba leer, y bueno, pues toda mi infancia con todo, cada año pues acaba la película y cada año pues yo la veía. Y en cuanto a comprar los libros, pues de momento estoy más centrado en el manga, pero oye, si alguien me lo quiere regalar, pues yo estoy muy contento, me lo leería, eso sí, y en cuanto pudiera, pues eso, me lo leería. Y sería un buen regalo para mí, puesto que pues estoy más centrado en el manga y pues eso, no sé, ya os doy ideas para por si alguien me quiere enviar alguna cosa. Quedan dos preguntas y esta es de Armando Hurtin, que dice: ¿Has jugado a Guilty Gear, BlazBlue o Persona 4? Si es así, ¿cuál te pareció mejor? Pues tengo el BlazBlue Calamity Trigger para PC. Aunque no lo he exprimido del todo porque todos son batallas iguales y tal y tal y tal. Y bueno, también tengo el Persona 4 para PlayStation 2 con el disco de la banda sonora y eso es un juegazo que en su día pues no me motivó mucho, pero ahora parece ser que sí, que me está gustando, aunque no lo juego, pero en su día pues sí que lo jugué, me vicié muchas horas, no me lo pasé, pero me parece mejor el Persona por la banda sonora. Todas las horas que puedes echar, ya que es un RPG y las decisiones afectan a la historia y bueno, pues tienes varias historias, el lado bueno, el lado malo, el lado neutro, digamos, y bueno, pues me lo tengo que pasar ahora. Ya de hace muchos años que lo dejé y a ver si lo remonto. Y vamos a la última pregunta, que esta vez han sido muy pocas preguntas. Esta es de Bruno Segovia López, que dice: Para el siguiente consultorio, ¿cuál es para ti la peor adaptación del manga al anime? O sea que sí, el peor anime, vale, sí. Pues de los mangas que me he leído están Haku no Hana, por ejemplo, por el dibujo, que es horrible que le han puesto, es un poco así como más realístico, un poco 3D, no lo sé. Y no sé si hay alguien que le guste, pero a mí no me gusta este estilo. Luego está Zetman y Tokyo Ghoul. Sí, Tokyo Ghoul, porque el manga es mucho, mucho, muchísimo más serio, es mucho más seinen y duro, pero el anime lo han tratado como un shonen más ligero, más, pues eso, más de acción, con poco gore y bueno, Tokyo Ghoul sí que tiene gore, pero lo censuran y esas cosas. Y luego, por último, pues el que menos daño me ha hecho y me sorprendió fue Claymore. Me estaba leyendo el manga y luego pues me fijé de que tenía anime y bueno, pues del manga. Había pasado lo que fue el anime, pero el anime terminó justo en un punto donde ahí me sorprendió muchísimo y hay un cambio argumental en ese final tan radical que no me gustó nada y bueno, pues yo os aconsejo que os leáis el manga de Claymore y luego os veáis en anime para que comparéis lo que es uno y otro, porque es una gran diferencia en el final del anime y bueno, ya opinaréis. Y nada más, estas han sido las preguntas de este consultorio de comedor. Recordad que la semana que viene tenéis el consultorio con Noé, que ya tenemos las preguntas y bueno, que retrasamos la semana pasada por temas familiares, por temas de vacaciones y tal. Y bueno, pues ya sabéis que dentro de 2 semanas volveré aquí yo solo en este consultorio de comedor. Pues eso, si queréis dejarme alguna duda y preguntar, ya sea cualquier cosa, ya sabéis que no me preguntéis en privado porque podéis dejarlo aquí y que podría resolver las dudas de muchas personas. Lo dejáis aquí abajo en la caja de comentarios, en el Twitter con el hashtag ComedoChannel o en el Ask, que ahí también pues, lo responderé en cuanto pueda. Y las interesantes pues las copiaré y las pegaré para responderlas al siguiente consultorio. Y nada más, pues bueno, feliz año 2016 otra vez a todos vosotros, los suscriptores. Espero que os sigan gustando mis vídeos, espero que vayamos avanzando juntos en esto del canal y se puedan hacer más cosas.
Y nada, pues este ha sido el consultorio de esta semana, de esta bisemana. Y eso, pues. Mami, es un poco raro porque estoy grabando esto aún en el 2015. Y ya veremos lo que pasa. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, like, compartir el vídeo para que lo vea más gente y suscribiros a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos. Así que nada, hasta la próxima. Chao.